¿Qué pasa, tunantes? Pues bueno, ya estamos otra vez aquí con 7 Days Today, pero bueno, como veis, esto es algo diferente, ¿vale? Esto es, como prometí, el mod World of the Walkers, ¿vale? Todavía está en una versión beta, pero bueno, la van arreglando, hay actualizaciones constantes, así que bueno, si hay algún fallo, pues ya lo irán arreglando. Pero en principio yo creo que ya va bastante bien como para jugar, parece ser que están arreglando muchas cosas. Y bueno, como prometí, vamos a intercalar esta serie con la otra. La otra no la vamos a dejar, por supuestísimamente que no. De hecho, yo creo que voy a dedicarle entre semana, de lunes a viernes, a la otra. Y esta la subiré el fin de semana. O igual las dos a la vez, no lo sé. Ya veremos según el tiempo de que disponga. ¿Vale? Pero vamos a empezar con esta. Acabo de crear la partida, como veis, nivel 1. Acabo de crearla. Y bueno, este mod nos añade un montón de cosas, ¿vale? Y lo primero de todo es que, como veis, la misión es distinta. Bueno, esta en concreto es igual, ¿vale? Vamos a hacer la misión. Me gusta el sitio donde ha aparecido, es bastante planito. Tenemos ahí bosque, tenemos aquí desierto para coger algunas cosas. Como veis, mirad, esto lo añade el mod. Son montículos de materiales que hay por ahí. Mira, vamos a coger ya. Esto nos va a venir muy bien porque tenemos un montón de yuca por aquí y de maíz. Ahora nos iremos para el bosque porque sabéis que yo siempre suelo crear la casa en el bosque. Aunque en este bioma no estaría mal del todo. Lo que pasa es que pasaríamos algo de calor, ¿vale? Y no me interesa tampoco. He de decir que lo he puesto a 90 minutos. Lo que dura el día, ¿vale? 90 minutos, porque cuando juego un mod me gusta extenderlo un poco, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, luego igual ya lo pongo normal, pero de momento, para empezar, como no sabemos qué nos vamos a encontrar por ahí, vamos a coger estas plantas también, que nos vienen muy bien, las Golden Rod, ¿vale? Vara de oro se llama en castellano. Vamos a ver si el primer... a ver si lo primero que abrimos ya no sale algo bueno, ¿no? Va a ser que no. Bueno, pues ya os digo, es un mod que añade un montón de cosas. Ya os las iré diciendo porque me he puesto a grabar así deprisa y corriendo como siempre. Ya os las iré diciendo, pero bueno, añade un montón de armas, un montón de armaduras, un montón de utensilios nuevos, de herramientas, nuevos zombies, nuevo, sobre todo, y es lo que más me gusta. Nuevas estructuras y edificios, ¿vale? Pero un montón de nuevas, ¿vale? Porque ya al final las del juego, pues como que se hacen muy repetitivas. A ver si ya le doy a las plantitas. Vale, ya tengo para hacer el... Vamos a hacer primero nuestro camastro. El mod nos cambia un poco el sistema de las misiones, ¿vale? Como veis, empezamos directamente haciendo la cama. Y ahora nos saldrán las específicas del mod, ¿vale? A ver, ya lo tenemos hecho, ¿no? ¿Cuánto tarda esto? Ahora. Vale, lo plantamos y así ya completamos. A ver si me deja. A ver si me deja ahora cogerlo. ¿Me vas a dejar cogerlo? Uy. No me deja cogerlo. Ahí salía. No sé por qué, se ha quedado ahí medio bug. Bueno, vamos a ver, ahora nos da la siguiente, que creo que ya empieza con las misiones del mod. Eso me gusta también, el mod tiene misiones, ¿vale? Nos dice que pongamos el starter crate, la caja de comienzo, ¿vale? De comienzo, ¿vale? Esta caja lo que nos va a hacer es... ahora la rompemos. Bueno, primero tendremos que hacernos un hacha y ya directamente lo catetrader, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya las misiones básicas del juego no hay que hacerlas, ¿vale? Directamente ya nos manda a buscar al vendedor. Vamos a ver si nos podemos hacer un hacha. Que nos faltará. Que nos faltará. Stone Axe, nos faltan dos Small Stone. Una aquí. Un nidito, que los niditos siempre vienen bien. Y otra aquí. Mira, una bolsita. A ver si tenemos suerte. ¡Oh! Bien, una pieza de arma, no está mal.
Ya tenemos una. Ah, no, si nos han dado un hacha, es verdad, no me acordaba. Que directamente te dan un hacha. Es cierto, yo aquí buscando piedras. Es verdad. Vale, pues aquí vamos a tener ahora, digamos, nuestro starter kit, ¿vale? Con esto, ¿vale? Con este class paper, podemos craftear, si no recuerdo mal, ¿vale? La clase que queremos ser, ¿vale? Pues tenemos builder, ¿vale? Constructor, luchador, marksman es francotirador. Algo así, ¿no? Protección class, que será como tanque o protector. Scholar, que es erudito, profesor o algo así. Superviviente o mercader, ¿vale? Cada clase pues tiene sus cosas, ¿vale? Yo voy a coger Builder porque a mí me gusta mucho la construcción, ya lo sabéis, así que voy a coger Builder. Aunque las otras no las he probado. Hombre, Fighter, la verdad es que también me llama la atención. ¿Qué queréis que os diga? Voy a poner el cronómetro que ya se me había olvidado, como siempre. Fighter me llama la atención. Las demás tendrán sus cosas buenas. Cada una te da sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Creo que luego puedes ir cogiendo las demás, ¿vale? Vas encontrándote estas revistas por ahí y te las vas aprendiendo y puedes aprenderte las demás. Creo, ¿eh? No estoy seguro. El mod tiene algunas cosas que todavía no he probado. Pero yo creo que voy a empezar con Builder, ¿vale? Por el hecho de que me interesa rápidamente construirme una base. Y bueno, vamos a coger Builder, sí, venga. Vamos a coger Builder. Y con esto ahora lo leemos, ¿vale? Y nos dice que con esto vamos a tener recetas exclusivas como el Woodworking Workbench, la mesa de trabajo de madera, bloques de cobblestone, bloques de aire, de hierro, bloques de tungsteno, puerta de casa, puerta de acero y puerta de tungsteno, ¿vale? Y luego tenemos habilidades exclusivas, ¿vale? Categorice de storage container, builders forge, minibikes for smart seeds y minibikes for tow seeds, ¿vale? Vale, yo creo que hemos acertado, yo creo que es la que más me va a gustar. Y ahora nos dan las misiones que son específicas para nuestra clase, ¿vale? Que aquí las tenemos, vamos a marcarlas como activas, ¿vale? Primero nos mandan craftear 50 wood frames, una puerta de seguridad de madera y dos ventanas de madera, ¿vale? Pues así que nos toca coger madera. Yo voy a ir buscando ya un sitio donde establecernos, pero me parece que por aquí va a ser lo nuestro, porque ya sabéis que a mí me gustan los sitios planitos. Vamos a buscar el sitio más plano que haya por aquí. Uy, tenemos encima allí algo grande. No sé lo que es, una especie de base o esto que es hierro, ¿no? Vale, tenemos aquí hierro, perfecto. Vale, yo creo que aquí vamos a mirar el mapa. Sí, yo creo que aquí en esta zona va a ser lo más plano que vamos a poder encontrar por aquí. Estoy viendo allí un ciervo. Me ha parecido ver un ciervo. O ha sido una planta. No, ha sido. Sí, hay un ciervo, hay un ciervo. Hay un ciervo. Uy, si lo pudiéramos cazar. Pero claro, no tenemos ahora mismo. Tendríamos que coger piedras. Fabricarnos un arco. No, no, no podemos, no podemos, me parece. Necesito las habilidades de arco. Me parece, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No estoy seguro, ¿eh? Sí, sí podemos, vale. Sí podemos. Y unas cuantas flechas, vale, perfecto. Perfecto. A ver, esto aquí. A ver. Lo que tienen los mods es que a veces ralentizan un poco lo que es el interfaz. Pero bueno, tampoco es algo que. Vale. Si podemos cazar un ciervo ya y tener carne, pues mil maravillas. Le he vuelto a dar, pero no sé si ha muerto. Creo que sí, ¿no? Sí, ha muerto. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a tener algo de carne, algo de cuero. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. No nos va a dar mucha con este hacha, pero bueno.
3, 4 de carne a lo mejor. Vale. ¿Nos ha dado algún hueso? No. Pues vaya. Vale, pues vamos a ver. Aquí ya hace un poco de cuesta. No, hace un poco de inclinación. Yo creo que por aquí. Por aquí yo es lo más planito que veo. Me gusta bastante el sitio. Es un bosquecito bastante curioso. Sí, justo aquí en medio. De hecho, lo vamos a marcar ya. Justo aquí en medio va a ser lo más plano. Aunque por aquí abajo igual encontramos... Pero aquí me gusta, aquí me gusta. Aquí me gusta. Así que sin pensárnoslo más, vamos a marcar el sitio como home. Nuestra casa, ¿vale? Aquí va a estar nuestra casa. O bueno, lo que construyamos, que todavía está por ver. Mira, tenemos blueberries aquí. Una vez marcado el sitio, bueno, pues vamos a poner nuestro camastro para aparecer en el sitio cuando... Si nos matan, que va a ser muy posible. Va a ser muy posible que nos maten. Y ahora coger madera como locos. Y todo lo que pillo, todos los recursos que podamos pillar por aquí, ¿vale? Este mod, ya os digo que incluye un montón de cosas nuevas. O sea, diréis, es que dos series a la vez del mismo juego. Bueno, ya veréis cómo esto es muy distinto. Va a ser bastante distinto. Y por supuesto no voy a construir una base igual. Vamos a inventarnos otra cosa diferente. Al principio nos apañaremos como podamos. Pero ya os digo que voy a construir una base muy diferente a lo que tenemos en la otra serie. Porque si no, ¿para qué? En fin. También hay que ir probando, porque claro, si vemos que no funciona una cosa, pues tendremos que probar con otra y demás, en fin. Pero bueno, de momento, eso, de momento, bien. He de decir que estamos jugando ahora en la versión 16.3, ¿vale? Estamos una versión por encima de la otra serie, ¿por qué? Porque en la otra serie, al estar generado el mapa en la 16.2, al pasar a la versión 16.3 se corrompe el mapa. No es que se corrompa, pero la generación de mapa cambia. Entonces cuando llegamos a un punto que no tenemos descubierto, lo que pasa es que se fastidia el mapa, ¿vale? Sí, se fastidia, salen unas montañas muy raras. Más que una montaña, son como unos precipicios extraños que fastidian el mapa, ¿vale? Entonces, pues eso. Pues la he tenido que fijar la otra serie y dejarla fija en la versión 16.2. Pero bueno, es lo que hay. La versión 16.2 va muy bien, no tenemos queja. Vamos a hacernos un cofre ya. Un cofre aquí. Vale. Y ya que tenemos bastante madera, bueno, tenemos un montón de cosas. Vamos a ir dejándolas por aquí. En nuestro cofre, por ejemplo, esto, la carne, esto lo vamos a plantar. Mira, si tenemos un hueso, podemos hacer un cuchillo ya, cuchillo para despellejar. Esto, a ver, perdón, no había abierto el cofre. Esto, el climb block de momento lo vamos a dejar aquí, esto también. Esto también. Esto y el hierro me lo llevo por si acaso, porque hay que reparar. Estas armas que nos han... O sea, perdón. Estas herramientas que nos han dado son de scrap iron, ¿vale? O sea, se fabrican con iron directamente. Aquí nos saltamos lo que es la piedra, ¿vale? Se pueden fabricar hachas de piedra, por si tienes alguna urgencia, pero... En fin, no es necesario. Con que vayamos reparando esta y construyendo nuevas... Lo que sí es que vamos a ver cómo vamos de puntos. 7. Vale, vamos a ponernos Tool Smithing y Weapon Smithing. Vale, uno de cada. Para ir subiendo un gradito ya en la fabricación de armas y utensilios. Vale. De momento no veo ningún zombie por aquí. Eso me parece bien. Bueno, la zona está muy bien, la verdad, me gusta, a mí sabéis que me gustan las zonas boscosas. No estamos muy muy cerca de una ciudad como en la otra serie, pero mejor, casi mejor, porque así menos ralentizaciones, el juego irá mejor.
Pero bueno, sí que he visto por allí, allí lo veis, que tenemos, parece ser una ciudad, ¿eh? O una base o algo. Y supongo que cerca habrá otras cosas, porque ya sabéis que en estas versiones, bueno, ahí vemos unas montañas grandes. Bueno, vamos a ver, vamos a ir fabricando ya, a ver si podemos hacer. Tenemos bastante madera, yo creo que ya vamos a poder hacer los 50 wood frames, ¿verdad? Sí. La Secure Wood Door también. Y las windows, que las tendremos. Window, wood, window. Esta, ¿no? No, esta. Dos. Vale, con eso vamos a completar la primera misión de lo que es crafting, ¿vale? O sea, de crafter, de fabricador, o de constructor, mejor dicho. Vamos a seguir cogiendo madera mientras, y a despejar la zona de árboles, para que tengamos aquí un buen espacio mientras se fabrica esto, que no va a tardar mucho, pero bueno. Todos estos árboles que hay aquí cerca, pues ya sabéis, nos lo vamos a cargar para hacernos un hueco aquí grande. Vale. Vale, misión completa. Vale. Estas misiones nos van desbloqueando, como veis, nuevas recetas, ¿vale? Para especializarnos en nuestra clase. Está claro que jugando en cooperativo, pues si cada uno se coge una clase, pues se puede ir avanzando mucho más rápido. Pero bueno, así poco a poco también nosotros solos podemos. Vale, ahora nos pide Gaiter Forger Iron, Gaiter Electrical Parts, Gaiter Shot Iron Parts, Pipe. Vale. Porque, a ver. Vale, ya estamos en la segunda de Wilder, ¿vale? Nos pide eso. Forged Iron ya nos pide Forged Iron, ¿vale? Vale, pero si ahora sí nos fijamos en el inventario, veréis que nos han dado cositas. Nos han dado un martillo, ¿vale? Para construir. Y de momento nada más, ¿vale? De momento nada más. Ahora nos tenemos que preocupar de conseguir hacernos una forja, ¿vale? Para la forja sabéis que necesitamos cuero. Vale, cuero. Vamos a tener que ir a buscar. Vamos a acercarnos a las ciudades a ver qué es. Y de paso vamos cogiendo lo que encontremos por el camino. ¿Cómo vamos de hambre y de tal? Bien, bien. De momento vamos bien. Y vamos a ir cogiendo toda la yuca que podamos. Vamos a ir cogiendo toda la yuca. Y si podemos matar a algunos zombies, pues mejor que mejor. El maíz también lo podríamos coger. Como veis, hay un montón. Está esto plagado de yuca y de maíz. O sea que no vamos a pasar hambre ni sed. Eso está bien. De momento nos podemos ir alimentando con esto. Vale, 23 de madera, bien. Vamos a ir cogiendo la Golden Rod también, que también nos valen. Y no tardaremos en encontrarnos con algún amiguete, seguro. Seguro, seguro. Pero bueno, como tenemos arco y flechas, nos podremos defender bien. Y aquí un boquete bastante grande, mira. Vamos a coger crisantemos también, que podemos hacer té rojo con los crisantemos. Y a saquear todo lo que podamos. Bueno, ahí tenemos nuestro primer ítem customizado del mod, ¿vale? Bueno, que nos encontramos es tinte, ¿vale? Tenemos tinte para. Mira, ahí tenemos a un amiguete. Vamos a 38 flechas, yo creo que vamos bien de flechas. Vamos a ver si lo matamos. Y ya vamos subiendo niveles. Con este mod nos ven desde bastante lejos, me parece. No sé si lo habrán modificado eso, güey. Ya no me acuerdo yo de tirar con el arco. Ya no me acuerdo yo de tirar con el arco. Ah, pues aquello sí que es una ciudad, ¿eh? Vale, no hay mucho problema con esto, ya lo sabéis. 10 de papel. Vamos a ir cogiendo el papel ya. Que luego sabéis que es importante. Aquí he visto a otra. O otro. ¿Qué es? ¿Otra? ¿Otro? Otro. Tú, ven para acá. Malandrín. Está puesto en dificultad insane. Como siempre, o sea, dificultad de mente, ¿vale? O sea, no penséis que porque sea un mod yo me voy a
a echar para atrás. No, no, no. Está puesto en dificultad de mente, ¿vale? O sea, es que una vez que juegas en esa dificultad ya las demás te parecen muy fáciles. Así que he decidido, pues eso, poner dificultad de mente. Pero ya veremos, porque hay bosses también. En las hordas no van a venir bosses, así que ya veremos cómo se comporta esto. También, bueno, como os he dicho, he puesto el tiempo que dure más el día. Así que vamos a tener más tiempo para explorar. Es que con 60 minutos yo creo que se me queda un poco corto. Lo hago más que nada en la otra serie por el tema de grabar, ¿no? Porque me viene bien para los capítulos. Pero en esta va a ser diferente. Va a ser diferente porque, mira, es una ciudad, pero vamos, más que una ciudad, un pueblecito. ¿Veis? Pero esa torre que vemos ahí, esa torre, eso es algo que ha creado el creador de este mod. Esa torre no existe en el juego original. Y ya veréis un montón, mira, nuestra primera misión. Ya veréis un montón de casas. También hay misiones diferentes. ¿Veis? Consigue materiales para hacer 5 estofados de carne, ¿vale? Esto no lo hemos cogido. Vale. Los capítulos más o menos los voy a hacer de 40 a 45 minutos también, ¿vale? O sea, si algún día nos estiramos un poco más o se queda un poco más corto, pues tampoco va a pasar nada. Pero ya os digo que quiero hacer los capítulos sobre... Uy, esto es un motero. Este, cuidadín, ¿eh? Y ahí tenemos un buitre que como me vea lo vamos a pasar mal. Que no tenemos muchas flechas. ¡Ojo! Me lo ha esquivado el tío. Este se va a comer muchas flechas antes de caer, ¿eh? El buitre me parece que ya me ha visto y está rondándome. Qué duros que sois, sobre todo al principio, son durísimos estos. Luego ya nos va a resultar más fácil. Deberíamos habernos hecho un palito también. Ahora me lo haré. Por si las moscas. 16 flechas. Y yo fallando aquí vamos, como un noob. Venga ya, hombre. Este no se muere de un flechazo en la cabeza ahora, ¿eh? Hay que darle más. Venga, rápido. ¡Buah! Qué duro el tío. Por lo menos a ver si me da algo interesante. Pero no falle, chena. Otra vez. Yo juraría que... Vamos, que eso le tenía que haber dado. Pero bueno, dale ya, hombre. Es que como no sale la mirilla... pues... Es un tanto... No, ya no estoy acostumbrado al arco. Acostumbrado a la ballesta, que sí que puedes apuntar mejor. Y al rifle de francotirador. Pero bueno, hemos subido un nivelito. Muy bien. Nivel 2. Ahora tendremos unos puntitos ahí. Este buitre me parece que nos va a ver. Vamos a hacernos más flechas. De hecho, creo que ya me ha visto. No, no. Vamos a intentar pasar de él. Porque no... No me interesa un buitre. Hombre. Me interesa por las plumas que da, ¿eh? Es que matarlo... Bueno, sí, le voy a dar desde aquí. Claro, chera. Igual le da desde aquí. ¿Esto qué es? Es como... La generación ha cambiado bastante. La veo diferente. ¿Y esto? Twine, es como hilo, ¿no? Crafting materials al lombo. Ah, cuerda para... Es un tipo de cuerda dura así que nos sirve para hacer arcos largos. Como veis. A ver, books. Oh, bien, 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 bien. Una librería. Perfecto. Ahora vamos a ver quién nos espera dentro. Vamos a ver quién nos espera dentro. Pero también estoy un poco birdiseo también, ¿va? Vamos a hacernos un arco mejor. Vamos a hacernos un palito. Esto lo podemos hacer scrap. Un arco no es mucho mejor, es de 50, pero bueno. Por lo menos. Venga. A ver quién tenemos por aquí. Estos, recarga, recarga. Que estos salen enseguida. Venga. Bueno, a ver si no fallamos tanto. Venga. Venga. A ver que no me venga nadie por detrás y me dé lo mío. Venga.
Vale, ahí. Bueno, al principio esto es un poco frustrante, ya sabéis, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hombre! Mira, hemos conseguido los dos electrical parts para la misión. Mira, y nos faltarían dos iron pipes. ¡Oh! Vale, como veis también hay recetas nuevas. Receta de gorra. Receta de taladro ya. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Sí, señor. Empezamos muy bien, la verdad. Y esto, ahora para entrar aquí, nos la vamos a ver y desear. Casi tendríamos que haber dejado que rompieran esto ellos, ¿eh? Porque por aquí no puedo pasar yo, ¿no? No, ni por asomo. Y rompiendo el techo de arriba, vamos a ver. O sea, el suelo de arriba. Mira, gasolina. Vale. Vale, por aquí tenemos amiguetes, por lo que veo. Que es un pelado, ¿no? Un pelado, venga, sal, pelado. Ah, no, es un gordo. Pues casi peor. Casi peor. Toma, ese le da en toda la boca. Y ese también. Aprovechando que estaba en medio, ¿no? Cogemos el maíz, venga. Toma. Ah, muerto. Vamos a cogerlo todo. Porque mira, porque sí. A ver si no tenemos a nadie más por aquí. No. Nada. Podemos cogerlo. Otro. De taladro. Pues vamos a hacerle scrap porque el papel no viene bien y solo valía 100. Y de momento no vamos a ir al vendedor. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hombre, tú por aquí. Casi me lo como. Casi me lo como. Iba yo tan campante para ir corriendo. Pues mira, suerte que lo he visto. Y por cierto, no he visto si desde arriba. ¿Y ahora qué haces tú ahí? ¿De dónde has salido tú? Venga, rompe la reja, por lo menos. Rompela. Mira, que no le da a la reja al tío. Ahora, ahí, rompela. Rompe la reja, venga. Venga, que te ayudo. Ahí. Me va a ayudar el tío. Buah, le pego unos viajes a la reja, ¿eh? Venga, que sale. Vamos a matarlo aquí fuera, este. Estos son duros, duros, ¿eh? O sea que... 17 flechas. Bueno, si te me quedas ahí, perfecto. No, pero estaba claro que... 17, bueno, con 17 yo creo que tenemos suficientes. Vale. Bueno, como veis, este edificio sí que es igual que los que suelen haber en el juego, pero ya os digo que hay un montón de edificios creados por el autor del mod. Creo que solo una persona que ha creado esta, ¿no? Tiene su mérito, la verdad. Aunque no sé, bueno, no lo sé, no sé. Venga ya, hombre, gordaco. Mira, pues eso me interesa. Vamos a comernos algo, a ver. Es que, bueno, podemos tirar el cristal, que el cristal ahora mismo como que no. Y venga, vamos a coger eso de ahí dentro. Si es que no ha aparecido nadie más, claro, porque... ¿esto qué es? Just, no sé ni lo que es, pero... Fluor. Bah, hay un montón de cosas nuevas. Vamos a ver si tenemos suerte. Grunch Schematic. Bueno. De la llave. De la Grunch. Ah, mirar. Lo podemos coger, pero no lo puedo aprender directamente. A ver, vamos a ponernos esto y lo cogemos. ¿Me lo puedo leer? Sí, lo puedo leer, pero claro, si lo leo, pierdo mi ya me saldrá mi oficio. ¿Esto qué es? Ah, mira, esquema de balas. Vale. A esperar, que aquí tenemos más cosas. Una lata que le podemos hacer scrap.
Una manzana, pues no la vamos a comer, ¿verdad? Muy rica la manzana. ¿Esto qué es? Aloe vera seed, pero... Aloe vera seed... Hombre. No digo que no nos viniera bien, pero de momento no vamos a plantar, así que... Vale, vámonos. A ver otras cosas, aunque estoy lleno ya, ¿eh? Vamos a dar una vuelta por aquí, a ver qué vemos. Más que nada por mirar. Y aquello que es una torre de aeropuerto, parece, ¿no? ¿Será un aeropuerto aquello? Vale, y así, a ver, vemos, mira, aquí medicinas. ¿Veis? Este edificio también es nuevo. Este edificio también es nuevo. Uy, tengo un poco de lag. Supongo que será porque está generando el mapa. Tenemos la cárcel allí. Tenemos otra cárcel aquí. Y esto no sé lo que es. Y eso tampoco. ¿Patatas? Sí, pero están sin crecer. Ya vendremos a cogerla. Esto no tengo ni idea de lo que es este edificio. Nunca lo he visto. Supongo que será del mod. Tiene toda la pinta. Vale. Duals Convenience Store. Tampoco sé lo que es. Y este edificio tampoco sé lo que es. Curling Center. Uah, madre mía. Tenemos un montón. Uy, madre mía, qué grande que es esto. Y ahí por allí al fondo hay un montón de cosas. Vale. Vámonos para casita. Que vamos muy llenos de cosas. Bueno, para casita. Para el camastro que tenemos allí. Lobo, 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 lobo. Lobo no, lobo ahora no. Lobo ahora no. Lobo ahora no. Ya nos ha visto ese. Bueno, de momento bien, de momento bastante bien, la verdad. Pills. Es que claro, voy muy lleno. Estaría bien hacer aquí un cofre. Ya que estamos cerquita, porque estamos relativamente cerca, pero no a un paso, o sea, quiero decir. Es que no es para ir y venir todo el rato. Vamos a hacer aquí un cofre. Vamos a hacer aquí un cofre y podemos, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Pero tengo que tirar algo, pues mira. ¡Ah! La leche que te dieron. La leche que te dieron. Buitre de las narices. Toma. Pues te voy a dar yo a ti. ¡Wow! 5 flechas. Rápido. Uf, que pensaba que venía. Vamos a hacer más flechas. Es difícil darle movimiento, ¿eh? Es difícil darle movimiento al tío este. Y ya más cansado. Sí, no, no. Estás cansado tú. Me cago en la leche que te dieron. Ven, ven para acá, ven. Ven para acá, ven. Bonico, ven. Ahí viene. Ahí viene. Es que es muy difícil. Hay que esperar a que haga el picado. Hay que esperar a que haga el picado y que venga por nosotros. Venga, ven para acá. Ahí. Vale, si encima fallo, pues mal asunto. Toma. Toma. Jolines, qué duro. Al principio es que cuesta un mundo matar a cualquier cosa. Toma ya, hombre, ya. Dame ahí plumas. Venga, hay un nivel más. Ay, vamos a ver. Vamos a curarnos un poco con unos analgésicos. Ahora nos tocará beber. La que me ha liado. Luego, como veis, aquí tenemos un nivel de inmunidad, ¿vale? Ahora lo tengo en cero porque no tengo nada que me haga inmune, pero... Bueno, vamos a ver. Uf, ahora me he llenado más todavía. Mira, esto, ¿para qué lo quiero? Ahora mismo no me hace falta semillas de lo que sea eso. Vamos a craftear un cofre. No lo tires.
Chena, no lo tires. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ir guardando todo. Todo lo que no necesitemos llevar encima. Vale, lo vamos a dejar aquí. Esto es que no lo tengo claro. A ver, de esto podemos hacer. Ahora que pienso, tenemos algún bote vacío, ¿no? Teníamos bote vacío, ¿no? Sí, claro. Bueno, podemos hacer zumo de yuca. A ver, esto también. Y yo creo que ya. Esto es que quiero leerlo, a ver. Es que no sé si lo leo, me quitará lo otro también. Vamos a probar, venga. El que no arriesga no gana, venga. Scholar Class Training. Ahora en teoría, si todo ha ido bien, tendremos los dos. Vale, tenemos el Wilder y tenemos el Scholar. Vale, o sea, podemos tener las dos a la vez. Vale, perfecto, perfecto. ¿Qué nos pide? Gitter Forged Iron. Gitter, ah, no, este es el Builder. Vale, este nos pide Scrap Plastics y Glue. Y pegamento y plástico. Vale, perfecto. Vale, o sea que podemos llevar varias clases a la vez. Eso me gusta mucho. Vamos a hacer zumo de yuca. Unos cuantos. Pues tres. Tres nos vienen bien. Y lo demás lo dejamos aquí. De momento. ¿Qué nos faltaría para hacer flechas? ¿Qué nos faltaría para hacer flechas? Ah, no, podemos hacer un montón. Pues nada, 38 flechas al canto. Vale, pues nada, vamos a. Yo creo que es lo mejor. Luego ya haremos una selección y cuando tengamos moto, pues venimos a lo que. En la fábrica no me voy a meter de momento. Vamos a las tiendas pequeñitas. Bueno, va a ser más fácil romper esto, ¿verdad? Ey, tranquilos. Vaya hombre, no fallo. Vamos a ver si podemos matar a ese. No. No le pegues a las cosas que me las rompes y no las puedo saquear. Venga. Vaya hombre, se ha quedado ahí metido. Y ese, míralo. Mira si es tonto. Le doy a la pared. Vale, uno muerto. Tú, tontorrón. Vale, otro muerto. Y aquella. O aquel se ha quedado allí pegándole, pero no parece que de momento venga. Vale, otra misión y peniques de tungsteno. Vale, otra misión que nos dice matar a algunos zombies hombre o macho o masculinos. Vamos. Sea que esta no nos va a contar porque esta es una señora gorda. Que encima, mirad lo que está haciendo. Pa, 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 pa. No sé qué hace. Pero está muy tonta. Son más listos los de Juego de Tronos. Que le tira al perro la piedra y se da cuenta enseguida de que ya se ha congelado el hielo, ¿eh? Los que veis Juego de Tronos sabéis a qué me refiero. Y los que no, ya tardáis en verlo, hombre. Que os estáis perdiendo la mejor serie de la historia. Bueno, a mi parecer, ¿eh? O sea, ojo, no voy a hacer yo aquí de crítico ahí, súper. Aunque los libros son mejores. Un montón de. ¿Qué es? ¿Apple Juice? ¿Esto qué es? ¿Hanging Moss? Se puede hacer Mossy Brew. Es como mohoso, no sé qué mohoso. Mira, ahí dentro hay otra señora. Tranquila. Tranquila, señora, que el ojo le llora. Mira la otra que se pone a hacer.
Ahí los malabarismos. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, malabarista? Uy, 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 eso ha sonado por detrás. Muy feo. Bueno, estarán arriba. Vale. Ya tenemos más por ahí, vale. Venga. Hombre, una pala de hierro y una pala de acero me ha dado, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ahí tenemos a otro. ¿Qué va de listillo? Sí, eso es listillo. 14 flechas ya. Vamos a tener que sacar el palo a pasear, ¿eh? Muy bien. Muy bien. No está mal, no está mal. No está nada mal, la verdad. El palito lo que hace. A ver, tenemos más gente dentro. Vamos a coger... nada, porque no tengo otra hacha. Pensaba que ahora lo que me han dado son palas. Venga, a ver si tenemos suerte y nos dan buenas cosas por aquí. Aunque tenemos que reparar el hacha, que se nos ha roto, se nos ha rompido. Venga, venga, gracias. Vale. Por aquí no hemos mirado. No hay nada. No hay nada. Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada más. Vamos a ver aquí. Un pomo. Vamos a usar el palito. Aquí en cortas distancias el palito puede sernos útil. Mira, qué bien. Hombre, Athletics Magazine, vale. También vamos a encontrar revistas de este tipo que nos suben habilidades, ¿vale? Vamos a ver qué hubiera aquí. Ahora nos la leeremos. Mira, gasolina. Ahí tenemos a uno dentro que ha vuelto a spawnear otro ahí dentro. Y aquí, ¿esto dónde da? No lo sé. Otra habitación, un baño. A ver si nos sale una brooch, una llave, que estaría muy bien. No. Algo de medicinas, mira, vitaminas y vitamina A. O sea, tenemos varios tipos de vitaminas, por lo que veo también. Como veis, el mod añade un montonazo de cosas, pero un montonazo. Vamos a leer la revista de Athletics. Y como veis, pues nos da un punto en Athletics. Ya teníamos 4, pues uno más. Vamos a dejar cosas en el... ahí en la cajita. Ya tenemos ahí otra vez a gente. Eso no lo han solucionado, ¿eh? Lo de que vuelven a respawnear. Pero bueno, no. Esto no. Esto también de momento. No me fío un pelo de ellos. Esto. Vale. Sigamos. Bueno, sí. O no. No. Ya hemos cumplido el cupo. No lo quiero hacer ya mucho más largo. Pues nada, chicos. Espero que os guste esta serie. Porque... ya os digo que vamos a encontrar muchas sorpresas y muchas diferencias en cuanto al juego original, ¿eh? Ya os digo que este señor ha cambiado un montón de cosas, aunque la mayoría de los edificios son los del juego, pero bueno, tenemos la torre aquella, ya habéis visto que por ahí hay algunas fábricas y algunos edificios diferentes. Luego tenemos un montonazo de cosas que fabricar aquí diferentes, ¿vale? Que al juego original. Pues no sé, llave de clase, rabbit trap, o sea, una trampa para conejos. No sé, cosas que no habíamos visto, armas diferentes también. Por aquí podemos ver, mirar, virotes para la ballesta de tungsteno flamígeros. ¿Vale? Toma ya. Bueno, el cóctel molotov ya estaba. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, que lo que sale aquí no es ni una cuarta parte de... mira, las cosas, ¿veis?
de lo que podemos fabricar, porque podemos fabricar nuevos bancos de trabajo y nuevas cosas, nuevos elementos que nos van a permitir fabricar en ellos cosas diferentes, ¿vale? Así que bueno, esto está muy completo. Y luego tenemos el apartado de habilidades, que tenemos un montón diferentes, pero un montonazo. O sea, tenemos hasta recetas de estofado vegetal, estofado de... ¡Ey! ¿Tú cómo que? ¿Cómo que? ¿Dónde has salido tú? La que estaba ahí dentro. ¡Yahoo! ¡Yahoo! Bueno, la verdad es que me voy a ir para casa porque tengo que construir una pequeña base, ¿eh? Así que me voy a ir para casa porque si no... Pero dejamos el episodio aquí y ya lo seguimos, ¿vale? No sé, ya os digo que no sé, supongo lo subiré los fines de semana, aunque igual algún capítulo entre semanas, si me da tiempo a grabarlo, también cae. Pues nada, me despido de vosotros, que si no se me echa el tiempo encima, y hasta la próxima.